Están en la semana de aniversario, cuéntenos qué ha programado, qué se está programando. Sabemos que el día domingo ya comenzó con el lanzamiento del Padrino Nacional, sin embargo, hay más programa. Muy bien. Buenos días, comunidad de Mollendo. Estamos acá reunidos en la institución. Muy amable, señor Ángel, de venir a visitarnos. Usted siempre a servicio de la educación y lo felicito porque así debe ser. Estamos cumpliendo 65 años al servicio de la comunidad mollendina. Hemos forjado muchas promociones y muchos profesionales en nuestra institución. Estamos muy complacidos de participarles e invitarlos a todas las actividades que venimos desarrollando durante toda esta semana. Ya hemos venido desarrollando una serie de actividades como hemos tenido el día de ayer, nuestra gincana deportiva con un relámpago de fulbito, con la participación de padres de familia, docentes, estudiantes y toda la comunidad mollendina que ha sido en el lugar Playa 1. Le hemos pasado muy bonito, muy interesante, los niños han participado, los niños han desarrollado sus habilidades y destrezas en cuanto a su coordinación motora gruesa, que es importante en educación inicial. El día de mañana tenemos nuestro gran tradicional pasacalle con trajes típicos, con las danzas de toda nuestra localidad, también a nivel departamental y a nivel nacional, luciendo cada uno de los trajes típicos que corresponde a nuestra cultura. Y asimismo tenemos el Festival de Danzas el día de mañana también, ahora a 2 de la tarde en el Coliseo de Mollendo. Tengo entendido que hay una sesión solemne para el día central. Sí, los invitamos a todos a participar de esa sesión solemne que va a ser el día lunes 14 y culminamos con nuestro aniversario, los 65 años de vida institucional. Y los invitamos a todos a participar ese día porque va a estar muy bonito en presencia de autoridades invitadas. ¿A qué hora será la sesión solemne? Vamos a empezar la sesión solemne exactamente a 10 de la mañana. 10 de la mañana, donde vamos a culminar con la premiación de todos los eventos que hemos tenido, como el concurso de pintura, el concurso del Festival de Creación de Textos Orales, el concurso de gincana a nivel de padres de familia, y así todos los eventos que hemos venido impulsando para el desarrollo de nuestros niños y niñas de la institución. Muy bien, a la invitación final, Cablevisión, desde ya lo decimos, estará presente el día lunes, aquí a las 10 de la mañana, pero la gente que quiere venir puede venir también, porque esta es una cantidad, pues, una de las primeras en lo que se refiere a infantil, a inicial, y es necesario, pues, invitar a todos los exalumnos. Muy bien, sí. Me doy con la sorpresa que usted es exalumno del 135. Lo invito a que forme la asociación de exalumnos del 135. Es un mayor sueño que tenemos y que lo vamos a venir trabajando en el lapso de este año para poder formar la asociación de exalumnos como tienen otros grandes colegios emblemáticos. Asimismo, quiero dirigirme a las autoridades, primordialmente al señor Miguel Román Valdivia, que nos ha prometido la construcción de esta infraestructura para tener una infraestructura de última generación como corresponde para los niños de 3, 4 y 5 años de esta digna institución a la cual me dirijo y felicito.